¡Oli, oli! Bueno, buenos días. Hoy es un día súper especial para nosotros porque hace un año estábamos en las Philly. En Siargao. Y Uri me pidió matrimonio como súper romántico de película. Y entonces ahora vamos a dar un paseíto y a tomar el aire porque hace bastante frío, pero hace sol. Y no sé qué más haremos. Y haremos tardeo. Y haremos tardeo en casa. No, que tienes que hacer trabajo. No, ayer hice casi todo. Y nada, y nos esperan algunas sorpresiñas. ¿A que sí? Sí, eso parece. Esperamos algunas sorpresiñas hoy. Ay, ahora no veo. Y ya está. Porque luego me gustaría mucho cenar ramen, la verdad. Pero no sé qué pasará. Vamos para Sheshan. Sulet de caras, qué gusto. Te has puesto súper guapo. A ver, enséñanos tu look. Tananana. Estás guapísimo. Tú gracias a mi hermana. Super British. A ver, enséñales mi look. Super campestre. Con leggings, chaquetita, cuello alto. ¿De dónde son estos leggings que todo el mundo, todo Dios te pregunta? Pero se lo dije a mi haul. Ah, vale. Bueno, hemos vuelto a casa por fin, que hemos comido fuera. Y Uri me ha regalado un ramo de flores súper bonito. La verdad, ahora os lo voy a enseñar, es este de aquí. Es precioso, con tonos así como anaranjados, eucalipto, verde. Es una pasada, la verdad. Es precioso, la verdad. Estoy súper contenta. Estamos celebrando, bueno, celebrando, entre comillas, ¿no? No se puede celebrar mucho últimamente. Nuestro aniversario de pedida que me pidió el año pasado, hace un año que estábamos en Siargao. Parece mentira que haya pasado un año entero desde nuestro viaje. O sea, ha sido como que para todo el mundo este año ha sido como un poco una mentira. O sea, una... como que no ha pasado absolutamente nada este año, pero bueno, vaya. Que estoy feliz con mi ramo. Es precioso, lo he puesto ya en un jarrón con agua para que me dure lo máximo posible. Y yo tengo una sorpresa para Uri, pero ahora ha salido, así que estoy esperando a que venga y se lo tengo ahí preparado en la mesa para dárselo. Hace bastante frío, hemos puesto ahora la calefacción y nada, me apetece un montón el día, o sea, la tarde de hoy, ya es por la tarde. Y nada, el plan va a ser ahora, yo creo, que descansar un rato, que hemos comido paella. Así que vamos a descansar, ya me he puesto cómoda otra vez. Y después quizá hago un postre, me apetece hacer un postre de estos gordos. Tengo que ver los ingredientes que me quedan en casa, o sea, lo que tengo. Esta luz está fatal, ¿no? Bueno, ahora Uri está viendo el fútbol, así que voy a aprovechar y voy a hacer una receta dulce, que me apetecía mucho hacerla. Y hemos estado pensando y creo... A ver si hay huevos. Hay dos, perfecto. Voy a hacer una receta dulce que son los dorayakis. No sé si los conoceréis, os pondré una foto por aquí. Pero es el típico postre que toma Doraemon, en plan que es como japonés, que es como si fuese un pancake, ¿no? Pero relleno de Nutella o de lo que quieras, ¿no? Como así redonditos. Así que lo voy a hacer ahora, se hace súper rápido. Y voy a comprobar que tenga todos los ingredientes primero. Y vamos a merendar. Antes de eso, os voy a enseñar a las cosas de ayer, las que me compré ayer, que os dije que os iba a enseñar. Aquí tengo lo de H&M, porque devolví la sudadera esa amarillenta que os enseñé en el blog de ayer, que os lo dejo por aquí arriba por si no lo habéis visto, que me compré esta sudadera, el chalequito verde que llevé ayer todo el día, súper cómodo, me lo pondría cada día. Y la devolví la amarilla y la cambié por esta otra, que es de H&M, que esta sí que es de color beige, que es como el color que yo estaba buscando. Entonces, ahora que estoy yo muy en el mood de sudaderas, creo que me va a ir muy bien. Y además que tengo un pantalón de chándal de H&M, y yo creo que es el conjunto con esta sudadera. Así que, perfecto, porque me puedo hacer el típico look de chándal conjunto con botas y así.
buena compra. Luego encontré por fin los famosos coleteros en H&M. En otro H&M los tenía, así que los compré. Le voy a cortar esto. Y ya tengo coleteros. ¡Gracias! Porque este, la verdad que no da mucho. Me costaron 3 euros. O sea que eran más baratos. Ah, porque mira, ahora son 100% de plástico reciclado. Sí. Está bien, ¿no? Está muy bien. Y lo otro que me compré ayer es un pack que había, como el típico pack de... como del lote de crema, ¿vale? Pues me compré esta crema de Clinique, que yo soy muy fan de Clinique y bueno, ya la habéis visto en todos mis vídeos. Y esta crema, que es la 72 horas hidratante, pero en textura gel, me va muy bien. Y era una tienda que tenía las cosas... ¿Cómo te va? Muy. Muy bien. Muy. Muy bien. Es una tienda que tiene las cosas un poquito más baratas, tipo Primor, de ese estilo. Entonces tenían la crema a 26 euros y el pack, o sea, el pack este que os voy a enseñar ahora, a 25 euros o al revés. Me refiero que había 1 euro de diferencia, pero en el pack te venía el neceser este con la crema tamaño crema. Espera, que esto lo he metido yo, porque tal. Y te venía con este producto que es como una mascarilla para la noche. Me explicaron que tú te la pones por la noche, duermes con ella, como que sustituye tu crema hidratante de noche y a la mañana simplemente te lavas la cara y va genial. Yo me la puse a la noche y esta mañana cuando me he lavado la cara, la verdad que he notado smooth. Y luego viene esta microbia, esta super micro muestrecita de contorno de ojos, que yo tengo otro que utilizo, pero este, que es como de la gama, pues no lo he probado nunca, así que lo voy a probar. Y estaba muy bien este pack por 25 euros, hola, está genial. Bueno, por fin he mirado, tengo todos los ingredientes. Entonces necesitamos 2 huevos, necesitamos azúcar, miel, si queréis os lo pongo por aquí. Aquí he escrito azúcar, miel, huevos, harina, levadura, una pizquita de sal y ¿qué más? Y creo que nada más. Lo pongo por aquí. Ah, y agua, vale, ya está. Vale, entonces lo primero que hay que hacer es poner los huevos aquí en un bol. Os lo voy a enfocar así. Y 2 huevos, 30, 45. Bien, yo tengo esta. Hay que añadirle la harina. Yo no tengo levadura, pero tengo tigre de este. El tigre. Que una pizquita de sal. Ta. Y ahora a esta masa hay que añadirle agua. Y lo tienes que tapar y dejar un ratito. Yo eso nunca lo cumplo, vaya. ¿Qué estás haciendo? Tengo mucha hambre. Si ves lo que está haciendo. Tengo que aguantar más. Mirad lo que está haciendo. Se está comiendo el chuchar. Ese chuchar nos lo compró mi mamá. Y es con chips Ahoy. No me termina de gustar. Sí, está buenísimo. Le has añadido ya el agua, que es lo último. Queda así. Y nada, lo tienes que tapar. Yo lo taparé con un trapito de estos y lo dejas reposar durante unos minutos. Con un cucharón. Así. Esto no es común en mí, pero algo ha fallado en la receta, que se me ha quedado fatal. O sea... Este es el culpable, sí, el tigretón. Tiene la razón. Es como que se ha quedado como con gas y no está quedándome bien. Así que nada, aborto la misión porque perder el tiempo tampoco. Bueno, ya ha llegado la hora de cenar. Visto el fail de los dorayakis que me ha pasado. Así que ahora vamos a cenar. Estoy viendo un vídeo de Emita, que es una de mis favoritas, la verdad. De mis vídeos favoritos de YouTube. No sé si la seguís, seguramente sí, pero me encanta. Además, así practico inglés. Va muy bien. Y ahora estamos calentando boniatos de ayer que sobraron. Y vamos a cenar eso. Y vamos a seguir con la serie de 30 monedas, que ayer me dormí un poco. Y Auri dice que le gustó mucho.
ese es el plan. ¿Ya o qué? Ay, qué pena lo de los dorayakis, pero vaya, lo volveré a hacer para que veáis lo bien que me quedan. Porque ha sido muy raro. Lo del tigre este, no lo hagáis en casa. Bueno, quizá para bizcochos funciona, ¿eh? De hecho, yo es que yo en la cuarentena hice banana bread, hice otro bizcocho así, ¿te acuerdas? Ese esponjosito de yogur. Y me quedaron súper bien. Pero vaya que para los dorayakis no funciona. Boniatos al horno. Están buenísimos, os lo juro. Esto es súper fácil. Lo cortas en forma de patata frita. Le pones una bandeja de horno con aceite, sal, un poquito de pimienta y cayena, ¿no? Y ajo en polvo. Y ajo en polvo, tal cual, al horno. Ya está, 20 minutos. Entonces, el tema de la cayena es que hace como que sea spicy y pique un poco. Entonces nosotros le ponemos un poco de ketchup o salsa de tomate o algo así como para hacer el contraste. Ahora viene cuando Uri se mancha. Cuando le estaba dando la sorpresa a Uri, pero mi cámara ha decidido dejar de grabar. Había un problema técnico. Y entonces no se ha grabado nada. Pero bueno, le ha gustado. Y os lo puedo enseñar. Le ha gustado mucho. Pero mi cámara ha dejado de grabar. Encima la había puesto ahí estratégicamente donde las flores, para que no se fijase mucho. Y en realidad es como una... Es la foto del día, porque es que... ¡Tachán! Y está puesto así sobre, o sea, está impreso sobre tela. Esto es una tela de algodón orgánico. Entonces elegí la foto, que nos gusta muchísimo esta foto, que es del viaje. Y abajo pues encargué que me lo hiciesen con Sigargao y la fecha. La fecha. 6 del 11 del 19. Y está puesto así como sobre un cartoncito y con el clip en dorado. Para que lo cuelgues en la pared o lo tengas apoyado en una estante y canta, ¿eh? Pero es que el azul... De la foto ha quedado demasiado saturado para mi gusto, vaya. Se ve demasiado azul, no sé. Igual con una foto en blanco y negro, con otra foto con menos color queda mejor. Pero bueno, es especial este momento. ¡Tararat! Moltes gràcies pel regal. Estàs content. Y nada, ahora sí a cenar, chicos. Está utilizando Paco. Te lo digo.